La mañana de este martes 11 de diciembre, la Gendarmería y elementos de la Policía Federal dieron un duro golpe a la extracción ilegal de hidrocarburo, conocido popularmente como huachicol. Se trata de 9 pipas con capacidad máxima de 24.000 litros cada una que fueron aseguradas al circular sobre la autopista Tlaxcala-Puebla, a la altura de la caseta de cobro del municipio de Zacatelco y con dirección a la capital de la vecina entidad. Junto con ellas han sido detenidos los 9 operadores y un número indeterminado de sujetos que los acompañaban en el trayecto. En estos momentos, las pipas y las personas aseguradas se encuentran en las instalaciones de la Procuraduría General de la República, PGR, Delegación Tlaxcala, para la puesta a disposición ante la Agencia del Ministerio Público de la Federación. Se desconoce si las 9 pipas iban cargadas a su máxima capacidad, lo cierto es que los operadores no justificaron la procedencia al Centro Nacional de Inteligencia de la Policía. Este golpe se da en medio de la disputa entre bandas rivales que pelean el control de la extracción ilegal del combustible en la zona limítrofe de Tlaxcala y Puebla, que ha derivado, en menos de 2 semanas, en 2 enfrentamientos a balazos con saldo de 2 muertos, al menos 5 heridos, 3 detenidos y vehículos quemados.